Tom, ¿qué haces? Nada, solo dando los últimos toques a la casa. ¿Y eso por qué? ¿Es que acaso ya se te olvidó que ahora es 16 de septiembre y Víctor vendrá a quemar mi castillo? ¿No crees que exageras? Mira, Tom, quiero hacer una peli y te quiero a ti de protagonista. En serio. Sí, solo lee estas líneas y te grabaremos. De acuerdo. Entonces, acción. ¿Quién es? Buen día, señor. Vengo a checar el cableado de su casa. ¿Crees que soy idiota? Sé que eres tú, Víctor. No sé de lo que habla, señor. Mire, aquí está mi tarjeta. ¿Ves? Sabía que eres tú, Víctor. No, señor. Oh, ya me di cuenta, usted está leyendo el cero al revés. Es verdad, disculpe, buen hombre, no volverá a pasar. Don, ¿qué hace Víctor? No te preocupes, es solo un señor que viene a checar el cableado eléctrico de la casa. No se preocupen, es parte del mantenimiento. Ven con mi fuego, puedo iluminar toda la sala. Espera que... Y esa es la razón, por la que he mejorado y creado 26 Robotón Marix preparados para atacar a la mera presencia de Víctor. Bueno, que te diviertas. Yo iré al centro. Eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque, también instale un cierre total en las entradas y solo las llaves pueden abrirla, pero también me deshice de ellas. Pero no te preocupes, solo será durante este día. ¿Y qué podemos hacer durante un día encerrados? No sé, pueden pasear por todo el castillo y además de que también pueden. Hola, Shiro. Oh, hola, Shiro, ¿ya vistes a mi genial Tom Robot? Lo creé para ti, pero por ser un día de emergencia tuve que cambiar el sistema. Bueno, ya que no sé si puede hacer algo, iré a la cocina y tú, Shiro. Yo iré a mi cuarto. No entres a la habitación 1949. Tom, te traje el desayuno. Oh, gracias, Miku. Bueno, me voy. Espera, ¿sabes? Desde que llegué aquí sentí como si ya estuviera antes. ¿No crees que es misterioso? Tom, esta es la sala, es obvio que ya has estado aquí. Oh, es verdad. Bueno, me iré a jugar con Shiro al patio. Vamos, Shiro, que no me alcanzas. ¿Y dónde está Tom? En su habitación, de seguro durmiendo. Iré a verle. Hola, Shiro, ¿qué haces? Venía a ver cómo estás. Estoy bien. Ok, entonces me voy. Espera. Ponte a un lado de mí. Te quiero. Yo también, Tom. Sí, Shiro. Nos harás daño. Claro que no. ¿Puedo irme? Quiero unas galletas. Claro. Hola, Víctor. Parece que el negocio no va bien. Tiene razón, señor Don Marix. ¿Sabes? Estoy encerrado aquí durante un día y tengo la billetera llena con dinero que aún no he gastado, así que me gustaría una Coca-Cola bien helada. Tú sí sabes. Por cierto, es muy curioso. ¿El qué, señor? Llevo mucho viviendo aquí y no sabía que tenía una cantina. De hecho, tiene razón, todo esto es una ilusión creada por usted y todo este tiempo ha estado tomando agua del excusado. Bueno, te iba diciendo. Hola, Shiro, ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras.
Ton, ¿dónde estás? Te necesito. ¿Qué ocurre? Es Shiro, apareció con una marca en el cuello. Ton, hay alguien más en esta casa. ¿Cómo lo sabes? Shiro me contó que alguien se lo hizo en una de las habitaciones. Entonces, Víctor ya está aquí. Puede ser, Ton, haz algo. No te preocupes, sabes dónde ocurrió. Dijo que en la habitación 1949. Hallaste algo. No hallé nada. Escucha, Miku, mientras volvía pensé que tal vez Shiro inventó todo esto. ¿Que Shiro solo bromeó? Sí, ya sabes cómo es ella, como cuando me despierta y se come la comida. Creo que tal.